que aquesta gent fa una sèrie de quadres. Quadres que venen a Europa i que venen aquí, a la burgesia d'aquell moment, a la burgesia dels conqueridors. És a dir, acaben, vulguin o no vulguin, posant-se al servei d'aquests senyors que han conquerit aquest territori, malgrat que ells el que estan intentant és alhora veure què és el que hi ha al darrere d'aquesta realitat. El padre de Fortuny, como pintor de éxito, pasó largas temporadas en París, capital cultural de la época, meca de la pintura y epicentro del gusto por lo oriental. Francia era el país que a comienzos del siglo XIX había empezado la colonización del norte de África, y en consecuencia era también el primer país donde se había desarrollado el orientalismo moderno. Cuando el padre muere, Mariano tiene 3 años, y la madre, Cecilia de Madrazo, hija y hermana de pintores, se traslada a París, donde vive una parte de su familia. Fortuny transcurre su adolescencia en el entorno culto y estimulante de la capital francesa, donde todo lo relacionado con lo oriental es uno de los ejes de la vida cultural.